Hola, hola, mi gente linda, les traigo el día de hoy un popurrí hermoso de mis flores de verano. Espero les guste. Esa es la corona de Cristo mini. Es la chiquitita, la que florece bien chiquito, pequeño. Y vean qué linda esta su floración. Estas florecen bastante en verano. Y esta es la otra, la roja. Es la misma también, de la misma clase de corona de Cristo en mini. Vean qué linda también está esta. Se ha llenado de flores, pero ya le está pasando un poco la floración. Pero más que todo florecen en el verano. Tiempo de floración de ellas es el verano. Son muy pequeñitas las flores. Pero es tan preciosa. Otra hermosura, mi veranera amarilla. Vean qué preciosa se pone. Se llena de floración. Y también florece mucho en esta temporada de verano. Se pone muy linda. De estas veraneras tengo de varios colores. Tengo muchas de muchos colores. Ya les voy a mostrar algo otras que tengo por Esta, mi aquí. gente linda, es otro tipo. Es otro color de veranera, perdón. Es una veranera rosadita que se pone muy linda también. Y la flor original de la veranera es esa, es el centro. Dicen de que este que se ve rosadita es la hoja, pero así dicen de que la verdadera floración de la veranera es esa. Pero vean qué preciosa se pone esta. Estas están en una maceta, son esquejes que los tengo en maceta. Miren, los estoy haciendo como tipo bonsai. Ahí florecen muy bonitos. Mi gente, esta es una veranera blanca, pero comienza así cuando van naciendo la florecita, es verde y a medida pasando el tiempo se hace así blanquita. Está muy linda también. Esta es grande. No es como la otra anterior que les mostré, que era más pequeñita. Esta es muy grande y luce muy bella también. También está en maceta. Está también muy linda y siempre también florece en el Esta otra verano. veranera es diferente. Su flor es más pequeña, pero se llena toda la ramita. Se ve como hace como una borla así de flores. Vean qué linda es. Es también veranera y el tiempo de floración de ella es el verano también. Entonces, es muy chiquita la florecita que ella tiene. Miren, es de este tamaño, súper pequeño. Es como una mini, veranera mini, algo así. Pero está muy Esta linda. es otra veranera que es fucsia, florea fucsia y se ve rojo a veces y varía el color, ¿verdad? Depende del lado del sol que le esté dando. Ahorita está en la sombra, por eso está así. Pero a veces se pone bien cuando ya su flor va vieja también, cuando ya va envejeciendo la floración, se va poniendo así más pálida. Y al principio está así, rojita, pero se ve muy linda. Esta es otra veranera que también la tengo en maceta y la estoy dejando que se vaya subiendo a un árbol aquí. Esta otra veranera está también en una maceta improvisada porque lo que quiero más que todo es que se haga tipo bonsai para ponerlas en una maceta grande y ya que se queden ahí para moverlas en cualquier lugar que yo quiera decorar, solo se lleva la maceta y ya, ¿verdad? Entonces crecen muy bonitas y hay que estarlas abonando una vez al mes para que su floración esté así bonita. Pero más que todo estas Es son de verano. otra planta, se llama isora, también florece en el verano. Esta florece dos veces al año en este clima que es caliente. Entonces la isora florea así,
Esta planta mantiene bastante tiempo su floración, le dura bastantes meses y es muy linda también, muy decorativa. De vez en cuando, poniéndole tierra fértil, tierra buena, ella florece siempre, casi siempre tiene floración en el invierno y en el verano. Miren, chicos, se mueve mucho la. Lo voy a poner aquí para que la puedan ver bien. Miren qué linda es su florecita. Está muy hermosa. Esta es otra plantita que esta sí yo no sé cómo se llama, pero la cosa es que da una flor muy linda. Es anaranjadita la flor. Esta planta ya tengo mucho tiempo de tenerla y se me puso bien fea en el otro jardín. Casi se me murió, pero la podé bastante y la rescaté. Ahora está llena de florecitas. Miren qué linda está. Esas son mis hermosas flores morado con blanco, las traje de la isla. En ese video de esas flores, de esas plantas, van a poder ver esta planta, muy linda. Cosas y pequeños insectos les gusta mucho este tipo de flores, que son llamativas, les llama mucho la atención. Ustedes vieron aquí la cantidad de esos pajaritos, de gorriones que vienen por este tipo de flores. A esto les dicen cinco negritos, no sé en otros países cómo se llamen, pero aquí se llama, le dicen cinco negritos. De este se cae la semilla, que está por acá, en esta vaina, echa la semilla, aquí ya cayó, pero ahí en el piso, en la tierra van a nacer un montón de plantitas y ligeros se llenan de flores. Son muy bonitos también y lo que me gusta es que atrae mucho los animalitos, las aves y las mariposas. Esta también, miren mi gente linda, es la enredadera misteriosa que me habían comido los insectos, ¿recuerdan? Esa se la comieron mucho los insectos la vez pasada, los zompopos, y por fin se recuperó y está dando muchas florecitas. Vean qué linda está. Esta otra enredadera que va encima de, casi encima de ella, es de una campanita, pero voy a tomarles cuando ella, es más que todo es en la mañanita que sale la flor bien bonita. Les voy a tomar video en la mañana. Estas son otras de la enredadera misteriosa, la campanita va ahí arriba de este tubo. Ahí les voy a tomar video para en la mañana, que están floreciendo todas. Miren, chicos, esta es la otra campanita que les dije que les iba a grabar solo en la mañana, porque en la mañana es que está llena de florecitas. Ya de las 11 de la mañana, que le da mucho sol, ya ella se muere. También es muy bonita, aquí le dicen camarón. Es un color como café anaranjado, algo así. Empieza cafecito y termina bien, termina como en una florecita pequeña. Vean, esta planta acá le dicen camarón. Yo he visto en amarillo y este color, pero también es muy linda. Quiero mostrarles esta maceta pequeña improvisada de una botellita, que vean el precioso calanchoe que tiene por aquí. Miren, esta era una ramita pequeña que yo puse en esa macetita, en esa botella, porque me gustaba cómo se veía la hoja. Muy linda, una suculenta muy linda. Y vean cómo está de preciosa el gajo de flores que tiene. Miren, qué lindo. Como le gustan las mariposas en este jardín.
Los calanchoes les gustan mucho. Es una belleza natural tan linda ver aves y mariposas y pequeños insectos en el jardín. Vean ella cómo se queda de quieta ahí, a unos pocos centímetros de distancia. Miren, este es otro. Y ustedes no van a creer, chicos, que este calanchoe yo me traje una ramita pequeña. Era quizás como esta, así, de acá para arriba, era la ramita que yo me traje. Me la traje de un jardín que encontré por allá, por donde una amiga. Entonces le dije, regálame una ramita de esa, porque yo he tenido de todos colores, pero acá se me han muerto, la mayoría se me han muerto porque el clima acá es bien complicado, bien raro. A veces hay demasiado calor, a veces hay mucha agua y se me pudrieron bastante. Todos los calanchoes que yo tenía, amarillos y de muchos colores, se me murieron bastante. Acá está otro de la misma ramita que yo traje. Propagué mucho y lo puse en estos guacales. Pero vean qué belleza. Y todos los que yo, las ramitas que yo sembré, que puse así, se me pegaron y están bien bonitos. Otra hermosura son unos esquejes que traje la vez pasada. De la planta de mi mamá es muy grande. Traje unas ramitas y las puse aquí y están floreciendo muy bonitas. Florecen en invierno y en verano. Son dos floraciones las que da ella, pero le dura mucho tiempo. Es una flor muy grande. Esta es mi mano, vean. Es un gajo grande de flores que da esta plantita y es ocre, es muy bonita. Tiene también colorcitos suaves, es muy lucidora y dura mucho. Esta le gusta mucho el agua, se pone muy bella siempre. Pues este ha sido todo el recorrido, mis amigas y amigos, por mi pequeño jardín. Espero les haya gustado todas las flores y cosas bonitas que van en mi jardín cada vez. Espero que también se suscriban, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando tengo contenido nuevo. Les deseo un feliz año lleno de muchas bendiciones. Les mando muchos abrazos, muchos besos. Espero también que Dios los bendiga en este año nuevo, que sea de muchos éxitos para todos ustedes. Y nos estaremos viendo en los próximos videos, amigos. Los quiero mucho, muchas bendiciones. Y recuerden regalarme muchos me gusta, por favor, con su apoyo yo puedo llegar a muchos más. Deseo que me ayuden con eso. Gracias por todo.